La calacia es una enfermedad conocida como un trastorno del esófago que se caracteriza por dificultad para tragar. En la calacia hay ausencia de movimientos peristálticos del esófago, no empuja y además hay ausencia de la relajación o de la apertura del esfínter esofágico inferior, de tal forma que cuando comemos eh, el sólido y el líquido no pueden pasar hacia el estómago. Afortunadamente, es una enfermedad rara y suele afectar a una o dos personas por 100.000 habitantes. Las causas de la calasia no están 100% reconocidas. Una infección viral antigua puede ser el precedente de, de, la, de la enfermedad. Y hay, otra, hay otro factor directo que puede ser una causa más autoinmune, en la cual el plexo o la musculatura esofágica. Pierde su capacidad de moverse. Los síntomas de la calasia más característicos son síntomas eh, propiamente esofágicos. ¿Cuáles son? La disfagia, que es como se denomina a la dificultad que tenemos para tragar. Entonces, es una dificultad particularmente para la ingesta eh, de sólidos que va progresando y con el tiempo de la evolución de la enfermedad, Incluso hay dificultad para tragar el líquido. Otro de los síntomas que se relacionan con esto es la regurgitación. La regurgitación es que la comida que al no descender al estómago eh, se queda parada en el esófago, vuelve hacia la cavidad oral, hacia la boca. Otros síntomas, pero ya que son más raros, es que como la comida se queda retenida puede haber fermentación y entonces puede haber reflujo. Pero no es un reflujo de ácido como el paciente que tiene acidez por una hernia de hiato, sino por la retención de comida. La calasia no es una enfermedad que tenga una curación, pero tiene tratamientos muy, muy adecuados y las personas pueden tener una vida completamente normal. Los tratamientos de la calasia están focalizados a la apertura del esfínter esofágico inferior. Porque la motilidad esofágica no se puede recuperar. De tal forma que hay cuatro tratamientos principales para la calancia. El primero es la toxina botulínica, que se realiza mediante la inyección endoscópica del botox, de la toxina, que lo que hace es mantener al esfínter esofágico abierto porque lo paraliza. Como desventaja, que tiene una duración más corta, que tiene una efectividad de seis meses hasta un año y que se utiliza en pacientes en los cuales por un riesgo cardiovascular asociado no se puede hacer una técnica quirúrgica. Las otras tres técnicas eh, conocidas son la dilatación endoscópica, el POEM, que por sus siglas es una miotomía que se realiza mediante una endoscopia, y la miotomía de Heller. La dilatación endoscópica se realiza mediante un balón, que se coloca a través de una gastroscopia con el paciente bajo sedación y lo que hace ese balón es al hincharse rompe las fibras del esfínter esofágico inferior para que la comida pueda entrar al, al estómago. La otra técnica endoscópica es la miotomía peroral endoscópica o POEM, en la cual las fibras se cortan mediante un túnel y se dejan abiertas, se mantiene abierto el esfínter esofágico inferior, de tal manera que el POEM te permite romper una fibra que está más cerrada porque puedes hacerlo más largo. Y la otra técnica conocida, que es la más milenaria, es la miotomía quirúrgica o miotomía de Heller. Es una técnica en la cual tiene la ventaja de que además de romper las fibras, se puede hacer al mismo tiempo una funduplicatura, que es una técnica anti no hay un fármaco específico para la calasia, pero si sí en ocasiones se ha de tomar eh, protector gástrico para evitar el reflujo. En caso de que se vuelva a presentar dificultad para tragar alimentos tras el tratamiento médico, se debería realizar una consulta médica porque puede que el tratamiento haya sido inefectivo y se necesite una nueva terapia de manejo. Estas técnicas son definitivas. El único riesgo que hay en las técnicas quirúrgicas es que los pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico porque al abrir el esfínter puede tener este riesgo de que la comida entre, pero también el ácido suba. El paciente con acalasia tiene que seguir una serie de pautas como evitar irritantes, alimentos grasos, alimentos muy sólidos que puedan quedar impactados en el esófago. Irse inmediatamente a dormir después de haber cenado, debe esperar un, un, unas dos horas aproximadamente. Es recomendable evitar bebidas frías o calientes, porque en algunas ocasiones puede ocasionar un tipo de opresión en el, en el esófago. La recomendación que le daría a un paciente con acalasia que ha sido diag diagnosticado recientemente es tranquilidad, que pese, pese a que él se encuentra en estos momentos muy mal, eh, existen muchos tratamientos para poder realizar y que mejorarán su calidad de vida.